La persona compró a la servienta una olla. En la mañana el dios de ella cocinó en la olla queso con fideos. La misma olla. Otra en la tarde él dio a ella carne. Y dijo, esta carne para usted cocinar para usted. Porque nosotros hoy no comemos en la casa, comemos en restaurantes. Esta persona hizo pecado. ¿Qué es el pecado? No puede decir el goyá de cocinar carne con leche. De aquí está la olla que cocinó la mañana. Leche. ¿Qué es? Y ahorita, menos de 24 horas, ahorita va a cocinar carne. ¿Qué quiere decir cocinar carne con leche? Está prohibido. Él no puede decir eso. Hizo prohibición de todo. Tiene dos formas como resolver este problema. Uno, de comprar dos ollas. Él no puede saber qué olla ir a escoger. Debe escoger como quiere. En este caso no tiene problema. Otro asunto, otra forma, es de siempre ver que ella cocinó la mañana, si cocinó otra cosa, no queso, entonces de día a día, 24 horas pasó, puede decirla de cocinar carne con olla de leche, le pasó 24 horas. Está más razón de no poder decirla, toma carne y queso y cocina. Ese no hay ninguna forma que pueda ser. Este también es Shabbat. Una persona puede decir a la sirvienta, toma este tomate y cocinarlo en Shabbat. Está prohibido. Un cachai para ella. Si es, entonces, no es sirvienta de él. Uno, un goy. Se puede decir el goy en Shabbat. Ah, si usted le gustó, tiene gusto, puede cocinar para usted con carne suyo y con tomate suyo, cocinar una comida en Shabbat. Este puede decir, porque todo es para él, todo es de él, de él no depende de usted nada. En este caso puede. Aval, en este caso con nosotros, de él, la olla es de él, la carne es de él, ve el viejo de cocinar, está prohibido. Ayer, hicieron a mí mucha presión. Y yo quería decir, ¿cómo es la forma de arreglar este asunto? Pero antes, si empezar de ahorita, puede arreglar más fácil. Después, hacerlo de más grande. Dijeron a mí, de esta obligación de hacer, de dar regalos a las personas que necesitan dar empleados. Entonces, no hay ningún problema. De fin de año. Entonces, darlo de ahorita. Ah, nadie no da. Usted diga de usted, de decir, Magdín y Mitzot. Usted da antes. Si usted no da antes, entonces usted va a ganar mucho con este. La gente cuando está calma y tranquilo, cuando está dando mucho antes, mucho, pues quinta germán, de mucha diferencia hay si dar antes o dar en la borra exacta. En la fecha. Y después también es lo mismo que antes. También después, si no es costumbre de dar después, también es bonito de darlo después, está mejor de todo. Entonces esta es la forma, la salida más exacta, la más correcta en este. Yo cuando les doy, les digo que es regalo de fin de año. No les digo de... Sí, de fin de año. También es bueno, ahora está un poquito... Está bien. A lo mejor de darlo antes, justo, o después, también la meta que usted dijo. Pero también ellos dan antes. Ahora un momento. Antes, después, y por... Y por fin de año. Pero también ellos dan antes. ¿Qué? כי אי אפשר באותו יום או ביום לפני. האיש דיברתי אומר שלא, יש פתק אקסקטה. לא חרב. מי שייתן קודם זה ב-20 לחודש, אמר. אז מה גם תגיד את הפתק? ב-20 לנסיעה. לא, אבל מירי, לא כפסס, כיוון מנדלו. הוא רוצה להתיר. מנדל קנסטס קונקוסס, אבסס, אמרס את מנדל רגלוס, שלוס פידן הליברפול כלייגה דירקטור לנגן. איזה טיפו רגלוס, כסון כמו דה קליינטס או דה פרובדורס.
No estamos hablando de pago a los empleados de aguinaldo, eso no estamos hablando. No, vamos a ver. Un regalo que no estoy... ¿Usted dijo a mí la fecha es 20 de diciembre? No, 20 de diciembre es la fecha de pago del aguinaldo. Ah. Ese es para los empleados. ¿Es seguro? Bueno, ese es el tope de la fecha para el aguinaldo. ¿A tope? ¿No hay otra cosa en 20? Él dijo a mí 20, no antes, no después. No. No, ya está mediado. No, con nombre de la fiesta, dijo. No, no es fiesta. Con nombre. Pero si todo el mundo da antes, entonces no hay que dar antes. Es el día del pago del aguinaldo. Nada más. A ver, él dijo de otra forma. Pero si todos dan antes, entonces no hay que dar antes. Si todos dan antes, dar más antes. Okay.